Hola y muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo de Castlevania Lords of Shadow 2, retomándolo justamente pues desde donde lo dejamos. En el capítulo anterior, creo recordar, porque hace bastante tiempo que no subo al canal Lords of Shadow 2, creo recordar que en el último capítulo derrotamos al juguetero que había sido corrompido, bueno, había sido poseído por la sangre corrupta de Drácula y nada, y de, bueno, del castillo. Pero en realidad el juguetero pues no era malo, ¿no? Lo que pasa es que, mira, pues eso. Y nada, y ahora pues ahora mismo la verdad es que no me acuerdo qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¡hostias! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Joder, vale, voy a hacer el ataque este porque quiero subir de nivel ya a nivel máximo el joder, bota. Coño, joder. Cargo a uno por lo menos. Joder. Ay, espera, me va a reventar. Ahora. Uf. Joder, hostia. Qué susto me han dado los dos cabrones esos. Bueno, creo que voy a bajarle un poquito la música, porque creo que la tengo un poquito más alta. A ver, volumen de los efectos. Vale. Vale, yo creo que ahí está bien. Vale, yo creo que ahí está bien. Bueno, pues eso, he estado haciendo el ataque este porque me quiero subir al máximo, como veis, me queda nada, me queda subir esto, el ataque este, para tener al máximo, al nivel 3 ya, al máximo. Y ahora veréis lo que pasa, o sea, no hace falta. Vamos a coger, bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Ah, vale, tenemos que ir por aquí, pero antes voy a mirar a ver por aquí. Vale, aquí esto es... Ah, mira, para volver al castillito. Pues mira, ya que estamos aquí, vamos a ponernos de power a tope. Y a ver por dónde tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir por aquí. Vale. Vale, por aquí no, ya no había nada, ¿no? No me acuerdo si había algo. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No, vale, perfecto. Bueno. Pues nada. Pues sigamos. A ver. Ah, vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí, tenemos que ir. Ay, espera. Que ahora que recuerdo, tenemos la esta de niebla. Tenemos la forma de niebla. Y ahora podemos entrar aquí a coger esto. Vale, perfecto. Ok. Homenaje a Roland de Renceval. De Ronceval. Bueno, pues ahí lo tenéis por si queréis leerlo. Bueno. Joder, la verdad es que hay algunos que son súper largos de la hostia, ¿eh? Hay algunos que son súper largos de la hostia. Bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? Bueno. Bueno.
Sí, vale. Podríais hacer, hijos de puta, podríais hacer ataques normales y corrientes, cabrones. Y va a bloquearlo, hijo de puta. Míralo. Con los putos. Joder, me cago en Dios. Ahora sí que podemos ir por aquí. Ahora sí que lo suyo sería ir por aquí para poder coger una mejora que hay aquí. Hey. ¿Y qué es? Gema de caos. Vale. Bueno, pues tenemos que ir por aquí. Bueno, yo no sé para qué nos ponen los murciélaguitos. Bueno, sí, por si queremos subir por aquí, pero no sé. Vale. Mira, ahí tenemos más enemigos. Así es que, pues, no tenemos más remedio que bajar por aquí abajo, ¿no? Sí. Ya estamos con los ataques estos. Nada, que no saben ataques normales. Tienen que ser ataques de estos potentes. Joder, me cago en vuestra puta madre. Me bloqueáis, hijos de puta. Joder. Joder. Ahora me cago en tu puta calavera. Va, a ver si me hacéis ahí. Eso es lo que quiero haceros yo, cabrones. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Venga. A ver. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo que cago en 10 putada. El tener que estar jugando medio ciego. Porque si me vierais ahora mismo, estoy con la vista prácticamente clavada al televisor. Porque claro, como me han operado de cataratas hace poquito. Y claro, ahora me tengo que graduar las gafas otra vez y todo eso. Y no tengo las gafas y tal, pues veo una puta mierda. Hombre, mira, mejora de caos. No, sí, mejora de... Ah, no, mejora de vida. ¡Buah, perfecto! Perfecto, perfecto de la muerte. Vale. Perfecto de la muerte. Bueno, bueno, bueno. Ok, a ver, por aquí. Mira, allá arriba tenemos una mejora. Pero allí, hostia, allá arriba, ¿cómo llegaríamos? Buah, pues no tengo ni idea. En fin, ya lo averiguaré. Ya lo averiguaré yo por mi cuenta. Hostia, mierda de estos. Me cago en la madre de los parios, hijo de puta. ¡Surround him! ¡Hijo de puta! ¡Ah!
¡Ole! Cuidado, cuidado. Vale, creo que he dominado una técnica de los guanteletes, creo. Sí. Vale, perfecto. Y ahora, por ejemplo, me tocaría... Vale. Ahora me interesa más la de... Me interesa más la del látigo. Sinceramente. Vale. Por aquí, claro, necesitamos el salto doble. Necesitaríamos el salto doble. Vale, entonces por aquí, a ver. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde iríamos? Por aquí. Vale. Tendríamos que subir más para arriba. Vale. Ok. Vale. Ajá. Ahora sí. A ver, tenemos algo aquí, tenemos algo por arriba. No tenemos nada. Bueno, pues vámonos. Ok. Voy. A ver, teóricamente, vale, tendríamos que ir por allí. Tendríamos que ir por aquí. Pero vamos a mirar a ver qué es lo que hay aquí. A ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay aquí? A ver. ¡Hostia! Vale. Okay. Vale, pues nada. Porque vamos a salir a la parte de arriba de donde hemos estado. Nada, vamos a continuar, venga, no tenemos más remedio. Y continuar. Tironi. Mira, otro arte de esto que yo no sé. El arte este, ¿por qué no tienen que... Tienen que ponerlo? Vale, a ver, aquí esto que es. Vale, tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir por aquí, ¿verdad? ¿O qué? No tenemos que ir por aquí. Ahí. Me pone que... ¿Veis? Que parece como si pudiéramos ir por aquí. Pero en realidad no podemos ir. En fin. Venga. Y aquí ahora nos van a salir un enemigo durete. Aparte de los tocahuevos estos. Aparte de estos tocapelotas. A ver, vamos a ver la ficha. Match antidisturbios. Vale, pues ahí lo tenéis, si queréis leerlo. Ok, venga. El ataque este, si me dejan. Poquito. Vale, perfecto. Vale, a ver. Vale, nivel 2. De puta madre. De puta madre. Y ahora... Joder, puta. Con la mierda del escudo este de los cojones. Ahí. Perfecto. Wow.
Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, tenemos que darle ahí en el lo que es el casco ese. Ahora, vale. ¡Coño! ¡Hostia! ¡Joder! Vamos a acabar con el grandullón este, porque si no... Joder. Hijo de puta. Que me cure un poco, ¿no? Vale, me vais a disculpar un momentito porque se me están acabando las pilas del mando. Qué puta casualidad, así es que voy a desconectar un momentillo, ¿vale? Hasta luego. Ya estoy de vuelta, no he hecho corte porque yo no edito vídeos ni nada de eso, o sea que... pero qué puta casualidad se me haya tenido que acabar las pilas del mando justamente ahora. Me cago en todo lo que se menea. En fin, hemos acabado con los mierdas estos. Vamos a romper todo esto por aquí para ir cogiendo experiencia. Y a ver, yo no sé si he terminado de dominar. Uy, no, espera. Aquí algo. No, aún me queda un poquito. Me queda un poquito, perfecto. Pues nada, venga, vamos a continuar un poquito más. Aún me quedan por lo menos 10 minutitos de vídeo. Venga, a ver, por aquí. No sé si por aquí había algo. A ver. No me acuerdo si por aquí, si por ahí. A ver. Ahí arriba. Mira, me pone murciélaguitos aquí arriba. Pero aquí arriba yo no sé si habrá algo o no habrá algo. A ver. Vale, es por aquí. Vale, si es por aquí, pues voy a bajar un momento aquí. Porque no sé si aquí había algo. A ver. Vale, ¿aquí dónde vamos? Aquí, ¿dónde salimos aquí? Creo que a la misma... Ah, vale, aquí salimos al mismo sitio. Nada, nada, pues nada. No hay que venir por aquí. Que salimos al mismo sitio. Pues nada, tenemos que subir por aquí arriba.
¿Me dejas pasar o qué? Ahora. Ah, yo digo. Yo no me deja pasar. Vale, hostia, el cartel más grande, ¿no? Y hago carteles. Vale, pues. No tenemos más remedio, ¿no? Que dejarnos caer por aquí, digo yo. Bueno, a ver. Memorándum. Los orígenes de la ciudad. Vale, este parece interesante. Pero yo, como no puedo leer bien, pues me tengo que joder si ya me los leeré yo con más tranquilidad. ¡Oh! ¡Hostia, qué bien! Por aquí podemos volver al castillito. Perfecto. Hostia puta, qué pedazo de bicho, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Ey! El encapuchado. Yo ya sé quién es, pero no voy a decir quién es. ¡Hijo de puta! Mira, serán cabrones. Hostia, qué cabrones. Me rompen la puta. El puto contraataque. Hijos de puta. Mira, he visto esta mejoría por aquí. No la había visto. Por aquí, vamos a algún sitio. No. Ay, mira, hay otro de estos aquí. Hay otro de estos aquí para leer. A ver. Gratitud a Chorir de Noruega. A Thorir o Thorir. Joder, la hostia. Es que, de verdad, ¿eh? De verdad es que no leo. No leo bien. Me cago en la puta. Chicos, chicas, cuidaros la vista, ¿eh? No cojáis cataratas porque es lo peor que os puede pasar. Sí, luego veis de puta madre, tal, esto y lo otro, pero los primeros días los vais a pasar que no vais a poder ver una puta mierda. Pero así, hablando en plata. Así es que cuidaos la vista porque vamos. Pero claro, las cataratas salen cuando... Pues mira. Cuando les da la gana. Venga, quiero salir. Vamos, vamos. Ahí, ahí, eso es abrir una trampilla. Lo demás son tonterías. Vale, tenemos que seguir el rastro ese que veis en moradito, ¿eh? Que parece como si tuviéramos que seguir la colonia
Hugo Boss del personaje ese. Hijo de puta. Me cago en la madre que te parió, hijo de puta. Ay, ay, sí. Ay, venga, tócate los huevos. Ay, se cubren todos, ¿eh? Tócate los cojones. Venga, cubriros todos. Sí, venga, va. Ven aquí. Hijo de puta. Que sí, hombre, que sí. Encima me lo he comido. Bueno. Vale, por aquí vamos. Por aquí vamos a algún... ¡Oh! Hostia, qué bien. Sitio más, ok. Bueno, vamos a terminar de inspeccionar la placita esta. Sí, claro que sí. Joder, otro más de estos. Me cago en la puta. A tomar por el culo, hombre. Y vale, vale, ay, cabroncete. Amigos del museo. Vale. Bueno, pues aquí en la placita esta parece que no haya nada más, ¿no? Ay, mira, aquí me puedo meter por aquí. No sé si, a ver. No sé si por aquí había algo. No tengo ni idea si por aquí. Anda, mira. Hostia, qué bien me va a venir. Coño. ¿Quieres cogerlo? ¿Subnormal? Hostia, qué bien me viene la esta. Vale, por aquí no podemos ir. Vale, joder, aquí solamente hay esto. Bueno, de mierda, ¿no? Y no hay nada más por aquí. Ni una mejora ni nada, ¿no? No, no. Puta mejora ni nada. Garras del caos. Ah, vale. Vale, tenemos que derribar esta. Vale.
Bueno, pues yo voy a ser un poco cabroncete y lo voy a dejar aquí. En el siguiente vídeo vamos a continuar. Continuaremos pues aquí. Y nada, y me imagino que en el siguiente capítulo averiguaremos quién es el encapuchado, ¿no? En fin, no me entretengo más, no me enrollo más. Un saludo a todos y a todas y nos vemos. Adiós.